Un nuevo proyecto ejecutarán en todo el Lomerío con el objetivo de mejorar la calidad de vida de una población con tendencia al envejecimiento. Hace 15 años le antecede una pesquisa donde conocieron el estado visual de quienes habitan en las montañas Cienfuegueras. En esta ocasión, el estudio será más profundo, pues incluye a pacientes en edad pediátrica. El proyecto es un estudio clínico epidemiológico de las afecciones oculares que producen ceguera y que pueden ser prevenibles. Es la esencia del proyecto. Entiéndase entonces catarata, pterigio, degeneración macular asociada a la edad. Como novedoso que tiene este proyecto, que ya tiene un antecedente por el año 2005-2004, que se incorpora pediatría. Un equipo de oftalmólogos y pediatros que también van a estar imbuidos en el proyecto acá en la zona de San Blas. Aún y cuando Cuba está inmersa en los efectos de la COVID-19, en Cienfuegos impulsan ideas con el propósito de disminuir trastornos oftalmológicos en pacientes que viven en las montañas. Tiene dimensiones docentes, dimensiones investigativas y dimensiones asistenciales. Forma parte también, por ejemplo, tenemos un proceso de formación de los especialistas en medicina general integral aquí en el área rural de San Blas, y tenemos también un proyecto de la formación doctoral de los especialistas de esta comunidad. Ahora, insertado en ese proyecto, se ha diseñado para comenzar a implementar un proyecto de salud visual que va a partir de un diagnóstico y la identificación del estado de salud visual de la población adulta e infantil de toda la comunidad de San Blas y el diseño de acciones de intervención para, según las necesidades, por supuesto, identificadas en este diagnóstico. Ello trascendió en un encuentro entre profesionales que realizaron en el área de salud San Blas, momento para que expertos de la oftalmología en Cienfuegos expusieran los propósitos del proyecto y los beneficios a corto plazo, pues la investigación pretende conocer el diagnóstico visual a través de la pesquisa activa. Guillermo Martínez López, Notisur.